Los animales a veces presentan comportamientos muy extraños, cosas que no sabemos por qué hacen y que nos dejan boquiabiertos. Estos han sido estudiados por científicos durante años y se han vuelto preguntas sin una clara respuesta. Misterios sin resolver. ¿Quieres descubrir los misterios más extraños de tus animales favoritos? ¿No te gustaría saber qué misterios oceánicos se esconden en las profundidades? Abróchate el cinturón y prepárate para hacer un recorrido por el mundo animal y encontrar respuestas a algunos de los más grandes enigmas del reino animal que la ciencia no puede explicar. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Los monos poco parlanchines. Uno de los más grandes misterios de la evolución sobre los comportamientos extraños de los animales tiene que ver con la incapacidad de los monos de tener un lenguaje tan complejo como el nuestro. Este misterio de la biología ha sido estudiado para encontrar una explicación científica. Las características del tracto vocal del mono le dan la capacidad de producir los sonidos de las 5 vocales básicas, además de que tiene la habilidad de imitar sonidos del lenguaje humano. Entonces, ¿por qué los monos no pueden hablar como nosotros? La respuesta a este misterio científico indica que los monos tienen una anatomía desarrollada para usar el lenguaje humano, pero no un cerebro desarrollado para controlar esta habilidad. Parece que el cerebro humano evolucionó de tal manera que nos permite controlar perfectamente todas las partes de nuestro tracto vocal. Un misterio de la vida que ha sido finalmente resuelto. Lo interesante es, esperemos que lo desarrollen. Sería muy bueno tener una conversación con ellos. Claro que su lenguaje corporal está súper bien desarrollado. Las luciérnagas sincrónicas. Las razones exactas de algunos comportamientos realizados por animales no se han podido determinar. El por qué lo hacen o hasta el cómo lo hacen sigue siendo un misterio para los científicos. La luciérnaga es un insecto reconocido por la capacidad de emitir luz, pero hay una especie en concreto que es diferente de las demás. La luciérnaga sincrónica vive en el Parque Nacional Great Smoky Mountains y es la única especie capaz de sincronizar sus patrones de luz e intermitente. Este patrón es parte de su exhibición de comportamiento. Sin embargo, nadie sabe exactamente cómo son capaces de sincronizar su parpadeo. Esto aún sigue siendo un enigma para los investigadores. La paradoja del fitoplancton. Las profundidades marinas pueden esconder muchas criaturas y misterios desconocidos para el ser humano. El fitoplancton es, esencialmente, un tipo de planta que flota en las aguas de todo el mundo. La cantidad de subespecies diferentes de fitoplancton que existe hace que este organismo se oponga a la selección natural y a la evolución. A pesar de la falta de recursos existentes, el fitoplancton sobrevive en este gran ecosistema sin la necesidad de alimentarse entre ellos. Se ha demostrado que entre más nutrientes haya en las masas de agua, habrá menos diversidad de especies. Y mientras haya menor cantidad de nutrientes, habrá una mayor cantidad de especies. Y esto se conoce como la paradoja del enriquecimiento y es la razón por la que el fitoplancton seguirá vivo por muchos más siglos. La desaparición de medusas del lago Jellyfish. Si alguna vez has planeado un viaje, probablemente te has encontrado con el famoso lago Jellyfish, un sitio turístico ubicado en la isla de Palaos del continente oceánico. Lamentablemente, lo que era nadar con los hermosos enjambres de medusas doradas en este lugar ha quedado en el pasado. Algunos científicos han advertido que estas famosas medusas están a punto de desaparecer. Las condiciones del lago han empeorado debido al alto tráfico de turistas en las últimas décadas. Los cambios climáticos de la zona también han sido culpables de la desaparición de las famosas medusas del lago Jellyfish, que además no tienen veneno. A pesar de que las medusas son una parte muy importante y visible del ecosistema, puede que estemos viendo las últimas especies vivas en muchos años. Quizás las condiciones del lago mejoren en algún momento y todo vuelva a ser como antes. ¿De dónde vienen algunas criaturas?
¿Conoces realmente el origen de algunas especies? La ciencia no ha podido determinar el origen exacto de ciertos animales, pues muchos de ellos no tienen antepasados. Nadie sabe exactamente cuándo evolucionaron los anfibios a partir de los primeros peces, ya que, de un momento a otro, estas criaturas tenían extremidades y cabezas bien desarrolladas. Los dinosaurios se extinguieron con un fuerte cataclismo natural hace 65 millones de años, y al mismo tiempo aparecieron especies de mamíferos de la nada. Esperemos que algún día los científicos puedan determinar el origen de la vida de muchas especies. Quizás podríamos descubrir mucho más sobre ellos. O tal vez, alienígenas los pusieron en este planeta. El monstruo del lago Iliama. Es una mañana común y corriente. Te despiertas para ir al lago a pescar con tu familia o unos amigos, pero si vas al lago Iliama, te aconsejo que lo pienses dos veces. Este lago de agua dulce es el más grande de toda Alaska y algunas veces los comparan con el famoso lago Ness. Esto se debe a que habitantes de la zona aseguran haber visto a una criatura gigante en el lago, por lo que evitan ir de pesca, ya que puede ser peligroso. Varios pilotos también aseguran haber visto criaturas monstruosas sobrevolando por el agua desde el año 1940. El lago Iliama está repleto de salmones y otros peces, lo que puede ser una fuente muy rica de alimentación para criaturas más grandes. La explicación que se le ha dado hasta este momento es que probablemente la criatura sea un esturión blanco. Sin embargo, como no se ha comprobado que sea un simple pez, la gente prefiere seguir creyendo que en el lago Iliama habita una criatura nunca antes vista. Mancha de mar de Chukchi. La tecnología nos ha permitido capturar momentos especiales para volver a observarlos en el futuro y quizás, cuando estemos reviviendo esos momentos, tengamos la suerte de ver algo que en ese momento no identificamos. 2009. Un grupo de cazadores logró ver, a través de su videograbadora, una mancha misteriosa en el mar Chukchi, ubicado entre Alaska y Rusia. La describieron como una masa oscura y aceitosa que se extendía por kilómetros del mar Ártico. Lo primero que pensaron era que había sido un derrame de petróleo, pero las pruebas indicaron que la mancha misteriosa se trataba en realidad de una flotación de algas muy inusual. A pesar de otras varias investigaciones, los científicos no pudieron determinar con exactitud la especie de estas extrañas algas. Probablemente era un organismo exótico que llegó allí debido al cambio climático. Varamientos de ballenas. Muchos animales son obligados a salir del territorio al que pertenecen, ya sea por tráfico animal o destrucción de su ecosistema, y ciertas especies no logran sobrevivir por fuera de sus propios ecosistemas. Los varamientos de ballenas son situaciones más comunes de lo que parecen y suelen ser fatales para los cetáceos. Una vez que quedan encalladas en las playas, las ballenas pueden morir de deshidratación o porque sus pulmones colapsan debido al gran peso de estos animales en tierra firme. Hasta ahora, los varamientos de ballenas no tienen una causa exacta. Algunos científicos han hablado sobre las condiciones climáticas del planeta, pero hay una razón que puede ser más acertada que las demás: los fuertes sonidos de la maquinaria submarina de algunas compañías. Estos sonidos pueden interferir con el sistema de ecolocación de las ballenas, desorientándolas y causándoles un varamiento en una playa. Alien de la selva amazónica. Uno de los grandes misterios que no hemos podido descifrar ha sido si realmente somos los únicos seres vivos pensantes en el universo. 2011. Dos turistas británicos estaban visitando la región brasilera de Manaus. En una fotografía tomada por uno de ellos, el escritor paranormal Michael Cohen, se logra ver lo que parece un extraterrestre. El ser capturado en la cámara tenía una figura humanoide, pero muy diferente a cualquier criatura conocida hoy en día. Lo que hace más misterioso este encuentro es que esta área ya era conocida por tener avistamientos de ovnis, además de que muchas personas afirmaban que los extraterrestres estaban particularmente interesados en esta zona por su biodiversidad.
La región ha sido objeto de una investigación de alta importancia del gobierno brasileño, conocida como la Operación Prato. Desde entonces, varios productores de Hollywood han intentado ponerse en contacto con Michael Cohen para realizar una película sobre su fotografía. Parásito carnívoro. Las civilizaciones antiguas escondían grandes tesoros que fueron enterrados por el paso de las nuevas culturas y la tecnología. En el año 2011, un equipo de exploradores descubrió la legendaria ciudad perdida del dios mono, ubicada en la jungla de Honduras, La Mosquitia. Esta ciudad había sido abandonada por los aztecas alrededor del año 1520, debido a una enfermedad carnívora que estalló en la población. Desafortunadamente, el equipo de exploradores había contraído la enfermedad carnívora y necesitaron tratamiento de inmediato, ya que estuvieron a punto de perder la cara. El parásito viajó a través de las membranas mucosas de la boca y nariz, devorando todo a su paso, infectando la nariz, labios y rostro. El equipo investigativo estuvo a punto de perder la vida, así que tomaron varios artefactos y no regresaron nunca jamás. Quizás el dios mono intervino para que la ciudad no fuese perturbada. Es probable que nunca se sepa qué esconde realmente esta ciudad perdida del dios mono. Los colores de los dinosaurios siguen vivos. El paso de los dinosaurios por el planeta sigue siendo un misterio. Hay muchos factores sobre estas gigantescas criaturas que aún desconocemos. Muchas de las especies que existen en la actualidad pueden ser evoluciones de los antiguos dinosaurios. Recientemente, varios investigadores encontraron dos pigmentos que le dan el color a las cáscaras de huevos de las aves modernas, y estos mismos pigmentos también aparecían en el Oviraptor, un pequeño dinosaurio con la apariencia de un pájaro. Según estas recientes investigaciones, se ha desmentido la teoría que afirma que los colores en las cáscaras de los huevos de las aves fueron adquiridos de manera reciente. Realmente esa característica proviene de hace miles de años, ya que las antiguas aves que convivieron con los dinosaurios ya tenían estos característicos colores. Quizás hay más descendientes de los dinosaurios conviviendo con nosotros de lo que pensábamos. Hemos encontrado las respuestas a algunos de los más grandes enigmas del reino animal, mientras que otros de los misterios más increíbles del planeta siguen sin ser descifrados, ni siquiera por las mentes más brillantes del mundo. Puede que tú seas la persona indicada para resolver todas las preguntas que nos quedan sobre estas extrañas criaturas. Así que descubre y diviértete. Y muchas gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y recuerda también compartirlo. Gracias y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.